¿Qué tal, amigos de Notimex TV? Seguimos aquí a las afueras de la representación de la sede de Jalisco en la Ciudad de México, en donde, bueno, la tensión cada vez crece más entre policías de la Ciudad de México y manifestantes que estaban protestando por los asesinatos de forma racista que se han cometido tanto en Estados Unidos como en México, específicamente en el caso de Jalisco, que fue asesinado un hombre por parte de policías de Jalisco, por lo cual ahora esta manifestación, sin embargo, como ustedes podrán ver aquí en las imágenes, la policía está tratando de contener la manifestación y por parte de los manifestantes pues están lanzando diferentes gases, así como piedras, y están, en algunos casos han prendido fuego a algunos de los policías que se encuentran en este momento y que están tratando de replegarlos aquí a la altura de Campos Elíseos. Seguiremos transmitiendo para Notimex TV. Luis Méndez, buenas tardes.